mandar a hacer, no tenía tiempo. Yo le hice retocar. Dice, mi mamá, mi papá. Conmigo vivían toda una familia, vivimos con mi tío Eduardo, también vivíamos ahí. Ahí hacía mi mamá. Espíritu Santo, amén. Damos la bienvenida al Señor, como el Señor de Exaltación, Señor de Mayo, es el Jesús crucificado, ¿no? Que siempre quédense con esas palabras que dice la Biblia: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, no para que el mundo se condene, sino para que se salve por él. Hoy acogemos a esta casa, que siempre sea signo de bendición, protección para toda la familia, para todos los que siempre se rezarán y orarán, que traiga mucha salud, que les bendiga cada día y que se cumplan aquellos deseos que cada uno tiene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con humildad y final le recibimos con un fuerte voto de aplauso al Señor Jesús. Y no olviden siempre ahora su compromiso, ya saben cuándo es fiesta, ¿no? Del Señor de la Nación también. Dios les bendiga, que sea un año muy bendecido, que marque también la vida hoy que han traído. Recuerden también esta fecha, ¿no? Que han acogido al señorcito aquí. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, gracias, padre.